Ruidos. Son ruidos. Ruido, sí. Y molestos. Y molestos, sí. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, gracias por la invitación. Bien. El pañuelito es para cuidar el tramo final. El tramo final. Sí, porque venimos de cierres ahora, ¿no? Sí, venimos de recorrer. Seguimos con la recorrida que nos planteamos ya hace un tiempo, Pablo, y bueno, ya. Porque como concejala, tener la ciudad acá. Ahí hay otro que hace 20 años, que fue 20 años concejal y también la tiene acá y demás, ¿no? Pero el departamento es otra historia. Hay que recorrer, tiene otras realidades, tiene otras. Equivalencias incluso, ¿verdad? Sí. Como candidata a senadora, la experiencia de Rosario, que es el núcleo más fuerte, obviamente, no solo electoral, sino de gente, te sirve, pero hay que ir a ver lo otro también, ¿no? Hay que estar metido. Por supuesto, y bueno, nosotros realmente desde la militancia teníamos contacto con muchos sectores del interior del departamento, como de toda la provincia, digamos, por el espacio político, comunidad ciudadana. Y bueno, y ahora sí, abocada a lo que vos decías, porque bueno, hay algunos ejes políticos que tienen que ver tanto con Rosario, pero que son ejes de mucho reclamo como para que se constituyan, ¿no? El transporte interurbano, el tema de la seguridad vial. Hoy, desgraciadamente, tuvimos en la madrugada la muerte de un transportista. Creo que la última vez que me invitaste también estuvimos hablando acerca de los inconvenientes que había en esos lugares. Con lo que significa, sí, el entramado este que tiene el departamento de rutas, entre rutas provinciales, nacionales, la autopista, la circunvalación de Rosario, y que en épocas de cosecha, digo, ahí falta bastante control de lo que es la provincia, hacia además las empresas que en zonas portuarias como es toda esta región, ¿no? Y necesitamos seguramente la mirada de regional como área metropolitana del senador, y que yo me propongo eso, trabajar en forma conjunta con las comunas y municipios para llegar a gestionar en conjunto. Creo que eso tenemos que retomar ese rol del senador, que puede vincular todo lo que significan las comunas, los municipios, Rosario como centro de la región y además como área metropolitana, más las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Claro, está esa problemática propia de la región. Totalmente. Del departamento, del área metropolitana, pero en muy buena medida también se ve por las características de lo que es el cordón, de lo que son las zonas fabriles aledañas a Rosario, un contexto de situación económica nacional que me parece que impacta también en la elección en la provincia. El departamento Rosario, desde enero del 2016, es decir, gestión Macri, sumó 420.000 pobres. 420.000 personas que ingresaron a la pobreza, de los cuales 78.000 son indigentes. El 16% de este total, 16 y piquito, 16.2, somos mujeres, la tasa más alta de desocupación de las mujeres en nuestra región, a nivel país. O sea, estos son datos oficiales. Sí, ¿eh? Por supuesto. Sí, el INDEC. Digamos, es el INDEC, es el INDEC, claro. De Mauricio Macri. Sí, que Peñas dice que como mérito cuenta lo que pasa, no lo resuelve, pero lo cuenta, ¿no? No, digamos, lo que nos dice es que están provocando con toda esta línea de medidas que están tomando. Digo, que hoy recuerden lo que significa el impacto de los tarifazos en la economía familiar, en las economías regionales. A medio año de que le quedan de gestión, es un manotazo de ahogado como para tratar de reconstruir este vínculo con la sociedad, que claramente los votó para que tener otra vida, porque yo no dudo que la persona que haya votado a Macri era para otra situación. Sí, era para ir mejor, no peor. Y rompió el contrato electoral y el contrato social. Y en eso yo sí soy crítica, Pablo, a la gestión de Bonfatti y de Miguel Lifchitz, porque han sido funcionales a estas políticas. Porque Antonio Bonfatti, si bien fue el último gobernador en el periodo de los años del gobierno peronista, kirchnerista, con Néstor y Cristina, nacionalmente, favoreció mucho lo que eran los tarifazos en agua y en la EPE, energía eléctrica. Mucho, digamos, un volumen increíble lo que se fue aumentando. Y eso ahora con el último tarifazo que dio Bonfatti ya fue con Macri electo. Luego sucedió toda la gestión de Miguel Lifchitz y creo que no repararon en lo que estaba sucediendo. Y eso, vinculado al voto en blanco que se pidió en diciembre, me parece que en diciembre del 2015 estábamos hablando. Sí, claro. Es también ser partícipe de parte de lo que está sucediendo hoy por hoy. Por eso ayer la intendenta anunció el pan como precio índice, precio cuidado, para el pan, que es una muy buena acción, de 65 pesos, que a la gente le sirve. Hay en barrios que los conseguís más barato al pan,
hay otras comercializaciones. Ahora, nosotros presentamos esa propuesta con Busato, con Roberto Zuckerman, con Marina Magnani, para tener un precio de referencia en el pan, tanto a nivel provincial como a nivel local, a mediados del año pasado. O sea que pasaron 8 meses y en esos 8 meses se fueron aumentando para llegar el número de 160 panaderías cerradas. Entonces, también que lo hagan en este marco y por un mes, es una tomada de pelo. Bienvenido para la gente que lo necesita, bienvenido para las panaderías. Pero es una burla, porque estaban las herramientas como para hacerlo, porque eso va de la mano con un programa energético, va de la mano con un programa que significa reducción de tarifas como aliciente y sostén de las empresas, de las panificadoras. Y hoy nos encontramos en esta situación. Realmente, cuando vi el anuncio, bueno, ya nos pasó con otros, ¿no? Uh-huh. La canasta social escolar, la línea de créditos del Banco Municipal para las habilitaciones, no pensada ahora, 2019, pensada 2016, como lo presentamos. Y, por supuesto, la gestión de Mónica Feña es una gestión muy sesgada. Primero que no ha cumplido con ninguna de las propuestas que llevamos adelante. Por eso es que para la senaduría departamental, el compromiso que hago y que propongo a través de la lista Sumar, en el Frente Juntos, es justamente la posibilidad de generar gestión concreta de la mano de cada uno de los sectores, porque han quedado muchos espacios invisibilizados y donde no han sido escuchados. Bueno, el peronismo hace ya más de 10 años que no puede ganar la senaduría, ¿no? Después de haber sido senador en su momento, Rufino Bertrán, Venecia, Yayo Baltuzzi, aparece una seguidilla de senadores departamentales, creo que era Patricia Sandoz en su momento. La mejor, la del Frente Progresista, sin duda fue la mejor, Patricia Sandoz. Para empezar, mujer, digamos. Bueno, hoy hay... Es un buen dato. Son 19 senadores departamentales, 18 varones, una sola mujer, Cristina Berra del Departamento de San Martín, compañera. Bueno, yo quiero representar también la voz de las mujeres. Te decía, allí. ¿Por qué no hace pie en Rosario específicamente el peronismo? Creo en que esta hubo última una década serie larga, de situaciones. ¿No? En la década además del kirchnerismo. Creo que fueron una serie de situaciones. Rosario, digamos, tiene una situación muy particular en cuanto a lo que significa la constitución de la elección del voto, de las aspiraciones. Yo creo que en esta oportunidad se han dado una serie de acciones, de posibilidades, donde Roberto Zuckerman, como bien decías al inicio, está muy bien posicionado, uh-huh, el candidato de mayor vocación para que la gente lo vote. Y yo creo que además de lo individual, hoy por hoy tenemos una gestión del Frente Progresista de hace 30 años. Uh-huh. Digo, lógicamente hay desgaste a los 10, está a los 12, bien. Lógicamente hay desgaste. Pero además, creo que hoy lo que ha pasado también con el Frente es que ha roto esto del contrato social, el contrato electoral con la gente. La gente está muy enojada. Uh-huh. Y creo que han cometido... Algunos son errores y otras son decisiones políticas. Cuando vos llamás al voto en blanco y enfrente tenés al enemigo, al que sabés que va a ser el ajuste y la destrucción del trabajo y el empleo, no es un error político, es una decisión. Bien. Y eso repercute en nuestra ciudad totalmente, uh-huh, ¿no? Norma, ¿en qué lugar de la boleta estás? Porque la de senador es más pequeña, hay menos cantidad de votos, ¿no? Supongamos que es este paño, ¿qué es esto? Es el último, ajá, aparezco... Al final de la primera hoja, así bien, que es fácil identificarme. ¿Es más fácil? Sí, es mejor estar arriba o abajo. Estoy abajo, el final de la primera izquierdo. Hoja, el margen izquierdo, el uh-huh, Frente Juntos, la lista Sumar, nuestra propuesta es Omar Perotti y Alejandra Rodena, Roberto Zuckerman como candidato a intendente, Marina Magnani candidata a concejala y Busato, diputado provincial. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ha vos. Sido muy amable. Nos vamos a la pausa.